Se le escapa que en este momento estamos pasando tiempos algo complicados y ante esta realidad pues solo tenemos la opción de encarar el futuro y de hacerlo eligiendo el camino de la innovación constante. Pues ¿cómo vemos nosotros la relación entre pymes y autónomos y vosotros? Pues siempre decimos que las pymes y los autónomos de este país no pueden funcionar sin los asesores, y lo creemos de verdad. Y alguna vez hemos hecho campaña diciendo, es que, oye, no dejes de estar con tu asesor. Y, de hecho, es clave. Una de las bases del financiamiento y el crecimiento va en la innovación. Y esta innovación es la que queremos compartir con ustedes y que a partir de mañana o de lunes podamos ponerla en práctica en nuestros negocios. Y os vamos a ayudar en ello. Señores, conclusión. ¿Cómo aprendemos? Observando. Uy, por Hollywood, bien. Pero aprendemos observando. ¿Eso qué significa? Que si tenemos hijos y les decimos a nuestros hijos, tú haz lo que yo te diga y no lo que tú veas, error del sistema. Aprenden observando. ¿Y eso qué significa, señores? Que si nosotros queremos desarrollar el talento y queremos influir en nuestras emociones y en las emociones de nuestro entorno, tenemos que asumir que somos también referentes. Dar ejemplo. Ese es el desafío. Para fidelizar clientes hay que ser un maestro de las relaciones humanas. ¿Y esto cómo se consigue? Como ya hemos dicho al principio, esto como no lo enseñan en ningún lado, te tienes que espabilar después. Hay que cursar seminarios, todo lo que sea de habilidades, de saber escuchar, de comunicación, de saber negociar. Todas estas cosas que no nos enseñan, tenemos que aprenderlas después. Y pensad que esto es lo que hace grande o pequeña una empresa. Y hemos jugado al todo vale durante muchos años y seguimos jugando. Y si todo vale, vale todo. Quiere decir que yo te pongo la zancadilla a ti y tú me la pones a mí. Y gana el que tenga la pierna más larga con una condición. Que el que pierda no se queje, porque jugábamos a eso. Bueno, entonces, en este tramo largo, yo creo que todos nosotros tenemos que hacer esas cosas que he dicho. Adquirir criterio, ser optimistas, no distraerse, ser prudentes, comprar lo que se entienda en las entidades, en nuestras relaciones con las entidades financieras, trabajar como nunca o como siempre, trabajar como nunca de bien, darle muchas vueltas a la cabeza, hombre, y de paso pegarle un repasillo al manual de instrucciones, por si acaso se nos había quedado alguna parte un poquito oxidada, volver a sacarle brillo. ¿Cuál es tu mensaje? Cara un poco a lo que puede ser gestión, cara a lo que puede ser innovación, lo que haces. Ese es tu mensaje. Y todo lo que es esa disonancia entre lo que dices y lo que haces, al final hace que no tengas ningún efecto o que de alguna forma no tengamos ninguna palanca.
Finalmente, los ingredientes que hay que echar son 3 colaboradores entusiastas, 80 gramos de persuasión, un sobre de creatividad, una cuchara sopera de empatía y 2 de estrategia, 100 gramos de dedicación, pepitas de cultura compartida y el ingrediente final, que es el mismo de la receta que hemos visto al principio que faltaba, muy bueno. 2 huevos muy grandes, señores. Hay que echarlos. No olvidarlo. Esperamos que os haya gustado, que hayáis aprendido alguna cosilla. Hemos intentado traer ponentes de primer nivel, como habéis visto, gente que sabe mucho de esto y que tiene su propio criterio. No sé si nos han dado fórmulas para resolver, pero sí que me he quedado con algunas. Innovación, seguimos trabajando, no hay que desanimarse, hay que estar optimista. Lo que decía esta mañana Leopoldo tiene toda la razón, ya se lo ha escuchado varias veces, ¿no? Es decir, esto durará mucho tiempo. Y luego, pues, lo que dice siempre Pilar, ¿no? No miedo, porque el miedo al final nos bloquea. Respeto y prudencia. Thank you.